papel de la sociedad civil en las negociaciones fue importante para garantizar una convención acorde con el derecho y las normas internacionales. Se permitió a las organizaciones de la sociedad civil asistir como observadores a todas las sesiones de las negociaciones, pero también se les permitió hacer declaraciones en pie de igualdad con los estados votantes. Esto fue importante porque la sociedad civil pudo señalar cuando se podía mejorar una disposición o una sugerencia para garantizar que estuviera en consonancia con el derecho y las normas internacionales. También fue importante, por ejemplo, cuando ciertos estados trataron de presentar propuestas que no estaban en consonancia con el derecho y las normas internacionales. La sociedad civil podría reaccionar ante esas propuestas y lograr que esto fuera conocido entre las delegaciones. Al final, las delegaciones estatales tomaron directamente el aporte de la sociedad civil presente y se refleja en la redacción de muchas partes de la convención y los estándares que contiene. En particular, los relativos a las definiciones, la jurisdicción y el derecho a la reparación para las víctimas. Sin la participación de la sociedad civil en estas negociaciones, es poco probable que la convención hubiera terminado tan firmemente en línea con el derecho y las normas internacionales. Esta es una lección para la negociación de todos los tratados con componente de derechos humanos. Una presencia y un compromiso fuertes y unificados de la sociedad civil son esenciales.